good to me. You'll break my heart, say you will. I thought you down, not to me. I had you all, say you will. I haven't seen that. They stay away from me, not to me. The influence is cut up, not to me. But now it's in the head. You know what it is, what you Bueno, Infected Rebel, guitarra, batería y al bajo el gran Cristóbal el Cabra. ¿Qué tal, Cristóbal? Muy bien, perfecto. Aquí dando caña. Oye, Musicadis es una ventanita que abrimos para todos los grupos de aquí, de la ciudad, incluso del ámbito territorial, grupos que van, que vienen. Hemos estado hablando antes con Javi. La verdad es que es extraño, ¿no?, encontrar un grupo de rock alternativo o de grunge en la ciudad donde imperan otros sonidos. Pues hay mucho, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que tengo muchos amigos que tocan, no grunge, pero rock and roll. Y bueno,
Y, no sé. ¿Os consideráis rara avis? No, la verdad que no. Hay un montón de locos por ahí como nosotros, vamos. Que le gusta andar caña y eso. Cristóbal, hay un poco filia hacia los 80, ¿no? Todo el mundo habla de los 80, la movida. Sin embargo, los 90 no han llegado a ser tan tributados, ¿no? Como los 80. Vosotros centráis en los 90, ¿por qué? Porque realmente sentís ese tirón por esos grupos, esa música. Claro, más que nada fue también la edad. Nuestra edad, más o menos, y ya cuando empezamos más en serio. Sois más o menos de la misma quinta, ¿no? Sí, somos igual de bien, vamos. ¿Se puede decir la edad? Sí, yo tengo... Bueno, el año de nacimiento. Del 77. Del 77. Somos, ¿no?, la generación del 77. Uh-huh. Ahí nos quedamos, vamos. Ahí estamos. Pero muy bien. Y esos grupos, digamos, que escuchabais cuando erais adolescentes son los que os han marcado, básicamente, claro, ¿no? Claro. Durante vuestra juventud. Uh-huh. O sea, ¿no? Mucho Pearl Jam, mucho Nirvana, Soundgarden... Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden... Uh-huh. Sin embargo, bandas españolas no he oído ninguna. No, poco, la verdad que poco. En aquella época... ¿Me escuchas? ¿Los Cucas? poco escuchamos, la verdad. Uh-huh. Más que nada internacional, que era lo que daba más tralla. Uh-huh. Teníamos los conciertos, nos quedábamos locos. ¿Nunca os habéis planteado, no digo un cambio radical o estricto, ¿no?, pero sí, a lo mejor, seguir en la ola de los nuevos tiempos? Lo vuestro es esto y se acabó. Claro. Lo nuestro es esto. La caña. La caña. La caña y lo que salga. Si está desafinado, lo que salga. Mm. El toque todo es darle sentimiento, ya está. Nosotros, como te decía al principio, Cristóbal, abrimos esta ventanita para conocer, dar a conocer estos grupos. En Cádiz también se puede considerar que hay, no ventanitas, pero sí locales donde realmente se pueda ver este tipo de música y a estos grupos, ¿o consideras que deberían haber más? Hombre, todos son pocos. Debería haber más. Tenemos unos cuantos locales. Y en verdad concierto aquí en Cádiz hemos dado unos cuantos, pocos locales, pero Cádiz muy chico, vemos mucho, pero bien, dentro de lo malo. Cádiz es pequeño, pero mucho arte, ¿eh? Ahí está, muchísimo arte. ¿Qué te iba a decir a ti, Enrique? Como botón una muestra. Mira. Bueno, pues perfecto. Cuando tú digas, yo me vuelvo a mi sitio y os dejo que sigáis. Ya, del tirón. Del tirón. Vamos a seguir partiendo cuerdas. Venga, pues nada, por ello. You're my...
Javi, estos seis temas son cosecha propia, pero nos has comentado que también tenéis, habéis estado haciendo tributo y muchas versiones de grupos de los 90. Así, vamos, lo que más hemos versionado ha sido a Nirvana, y vamos, y tocamos otro grupo, los Mojones también, versionamos de los Dinosaurios Jr., tocamos de muchos grupos, pero vamos, que lo que más solemos versionar es a Nirvana. Uh-huh. De cualquier modo, interesante también tener temas propios. ¿Se tarda mucho en renovar un poquito esa los temas nuevos, plantilla de temas? Lo mismo un día te pueden salir dos, que te puede llevar un mes a seca, que no encuentras ni una nota para sacar. Pero esto es muy relativo. Pero vuestra expectativa es seguir sacando... ¿Respecto a la música te refieres? Sí, claro. Seguir sacando temas propios. Hombre, claro, claro, que lo suyo sería eso. Ahora este año queremos ya grabar, queremos grabar con los temitas que tenemos y sacar alguno más. Mm. Y poder grabar una maquetita, grabar algo. Para poder moverlo y por lo menos para movernos un poquito a nivel nacional. Pero vamos, que nuestra idea es eso, tocar temas de nosotros, ¿verdad? Que le metamos un poquito de raíces de todo lo que hemos estado escuchando. Claro. Antes hemos hablado con Cristóbal, con el Cabra, que bueno, resulta complicado también encontrar lugares donde tocar en Cádiz. Aquí es complicadito porque hay poquitas salitas. A nivel provincia puede haber que haya un poquito más, sí, bueno, el puerto, ¿no? Jerez, hay un sitio donde tocar. Pero es complicado, es complicado. El contacto con el público es fundamental. El contacto con el público, claro. Eso es lo que te da el feeling, ¿no? Para que tu toque por lo menos guste. ¿Dónde os podemos encontrar? Antes nos has hablado de Facebook. En el Facebook pon el nombre del grupo, Infected Rebel, y ya te sale la página del grupo. Antes teníamos una en el MySpace, para que no ha caducado algo. Eso es el que lo llevas el otro y ahora mismo lo que tenemos es el Facebook. Uh-huh. Bueno, de cualquier modo, por cierto, lo del nombre Infected Rebel no hemos preguntado por el pudor, pero traducción. Un poco por infectado de reverdía, ¿no? Y más, ¿cómo está la situación de hoy en día en el mundo? Que el panorama en el mundo está para
para estar infectada de reverdía, de verdad, porque como está el mundo, la verdad es que es para estar reverde, pero bien, bien en reverde. Bueno, pues Javi, yo creo que la mejor manera de despedir el concierto de Infected Rebel, de estos infectados de rebeldía, sería haciendo un tributo, ¿a quién? A Nirvana. Vamos a tocar una versioncita de Nirvana, se llama Scoof, de Disco Bleach, y vamos a tocarla para vuestro deleite. Muy bien. Bueno, pues nada, con precisamente esta versión nos vamos a despedir con este nuevo formato de Musicadiz hasta el próximo miércoles, que estrenaremos nuevo grupo, nueva banda, y la podrán disfrutar todos ustedes a través de esta ventanita que es Onda Cádiz Televisión. Nosotros damos las gracias a este grupo Infected Rebel y vamos a deleitarnos precisamente, como nos decía Javi, con esta versión de Nirvana. Infected Rebel. You are my own. You are my own. You are my own. You are my own.